Mientras tanto, damos un saludo cordial a las personas que a esta hora se conectan a través de MDI, medios digitales informativos. Mucha atención, que hace pocos minutos se presentó un hecho de intolerancia en la capital del país, exactamente sobre la calle 27, en la ciudad de Bogotá, donde un sujeto en un vehículo particular recibió el pare por parte de unos uniformados de la policía metropolitana y este hizo caso omiso arrollando a uno de los uniformados. Las primeras versiones es que alcanzó a arrastrar varios metros en el capó del vehículo mientras el policía cayó y sufrió algunas lesiones. Sin embargo, el compañero de este uniformado emprendió la persecución en su motocicleta mientras que un taxista recogió al uniformado que fue arrollado y se emprendieron la persecución con este sujeto que atropelló al funcionario público. Metros más adelante de la calle 27 fue capturado por las autoridades y a esta hora el hecho es materia de investigación. A continuación, las primeras hipótesis desde el lugar de los hechos de lo sucedido. Casito que tránsito ahí por Centro Mayor por la 27, le hicieron el padre al man y el man no quiso parar y se llevó al policía por delante. El policía se le montó al capo, lo botó y lo recogí y nos fuimos a perseguir al man. Ya lo cogieron. Ya no le pegues más, ya. Ya, pero ya. Ya, no le pegues más, déjalo. Ya, déjalo que se encarguen ellos, ya. Déjalo sano. Parcero, gracias. Gracias. Ese es un casito que tránsito ahí por Centro Mayor por la 27. Le hicieron el padre al man y el man no quiso parar y se llevó al policía por delante. El policía se le montó al capo, lo botó y lo recogí y nos fuimos a perseguir al man. Ya lo cogieron. Hola, muy buenas tardes. Damos un saludo cordial a las personas que a esta hora se conectan a través de MDI, medios digitales informativos. Mucha atención, que hace pocos minutos se presentó un hecho de intolerancia en la capital del país, exactamente sobre la calle 27. En la ciudad de Bogotá, donde un sujeto en un vehículo particular recibió el pare por parte de unos uniformados de la policía metropolitana y este hizo caso omiso arrollando a uno de los uniformados. Las primeras versiones es que alcanzó a arrastrar varios metros en el capó del vehículo mientras el policía cayó y sufrió algunas lesiones. Sin embargo, el compañero de este uniformado emprendieron la persecución con este sujeto que atropelló al funcionario público. Metros más adelante de la calle 27 fue capturado por las autoridades y a esta hora el hecho es materia de investigación. A continuación, las primeras hipótesis desde el lugar de los hechos de lo sucedido. Ese es un casito que tránsito ahí por Centro Mayor por la 27. Le hicieron el padre al man y el man no quiso parar y se llevó al policía por delante. El policía se le montó al capo, lo botó y lo recogí y nos fuimos a perseguir al man. Ya lo cogieron. ¡Bájense! ¡Póngalo!
puta, bájese. Pásenlo, hijo de puta, pásenlo. Malparido. ¿Cómo le va a echar el carro así por encima? La duro, esa hijo de puta. La duro. Ya, no le pegues más, ya. A la policía, gonorrea. Casi lo mata, hijo. No le va a matar a la policía, gonorrea. Ya, no le pegues más, ya. Ya, pero ya. Ya, no le pegues más, déjalo. Ya, déjalo que se encarguen ellos, ya. Déjalo sano. Parcero, gracias. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Damos un saludo cordial a las personas que a esta hora se conectan a través de MDI, Medios Digitales Informativos. Mucha atención, que hace pocos minutos se presentó un hecho de intolerancia en la capital del país. Exactamente en la ciudad de Bogotá, donde un sujeto en un vehículo particular recibió el pare por parte de unos uniformados de la policía metropolitana, y este hizo caso omiso arrollando a uno de los uniformados. Las primeras versiones es que alcanzó a arrastrar varios metros en el capó del vehículo mientras el policía cayó y sufrió algunas lesiones. Sin embargo, el compañero de este uniformado emprendió la persecución en su motocicleta mientras que un taxista recogió al uniformado que fue arrollado y se emprendieron la persecución con este sujeto que atropelló al funcionario público. Metros más adelante, de la calle 27, fue capturado por las autoridades y a esta hora el hecho es materia de investigación. A continuación, las primeras hipótesis desde el lugar de los hechos de lo sucedido. Ese es un casito que tránsito ahí por Centro Mayor, por la 27. Le hicieron el padre al man y el man no quiso parar y se llevó al policía por delante. El policía se le montó al capo, lo botó y lo recogí y nos fuimos a perseguir al man. Ya lo cogieron. Ya, no le pegues más, ya. A la policía, gonorrea. Casi lo mata, hijo. No le va a matar al policía, gonorrea. Ya, no le pegues más, ya. Ya, pero ya. Ya, no le pegues más, déjalo. Ya, déjalo que se encarguen ellos, ya. Déjalo sano. Parcero, gracias. Gracias.